soy Luisa Builes y desde mi casa hoy quiero invitarlos para que hagamos un alto y tomemos conciencia sobre las emociones que hemos sentido por estos días de aislamiento. En mi caso, hay días en los que me levanto con muchísimas ganas de organizar la casa, cocinar, hacer ejercicio, pero debo decir que hay unos días en los que me siento muy cansada, en donde no quiero ni levantarme ni bañarme. En general ha sido como una montaña rusa, pero creo que han sido más los días de felicidad que he pasado pues junto a mi hijo. Cuando tengo esos días no tan chéveres, hago dos cosas. La primera es entender que esto hace parte del aislamiento social y preventivo. Y lo segundo es intentar salir rapidito de estos sentimientos no tan chéveres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que bien, ¿no? Todo bien. Ni tanto. ¿Ya? ¿Me ven? ¿La mascarilla? Sí, la mascarilla, obviamente. La pedí por Wish. Timo, en Guaracha está... ¿Qué me cuentan? Mamá, se acaba de dormir Martina y aproveché para venir a arreglar la cocina. Me di milagro en la celda 7. Tengo tanto tiempo libre que me atreví a meterme al TikTok ese. ¡Súper! Súper, lo de los TikTok es una maravilla. Yo no tengo tiempo para eso ni. Estoy a punto de colapsar. Encima todo el mundo se caga de la risa. No, pues caguémonos de la risa todo. Ni para leer libros, ni para inventar nuevos proyectos, ni para hacer yoga. Sí, estoy en modo. Mamá, da. Mamá. Ustedes son el maldito virus. Martina. ¿Qué estás haciendo? Pero aprovechen el tiempo para pensar en cosas positivas, pensar en lo bonito de la vida. No todo puede ser tan malo y ya está. Tampoco debe ser para tanto, ¿no? Oh. Ah. Discúlpeme. ¿En qué íbamos? Ah, sí, en la celda 7. No, no la he visto. No tengo tiempo. Oh. ¿Qué haces? Vete a dormir, pero te dejé en la cama. Ya vengo. ¡Wow! Agarren malicia. No sé, vayan a un psicólogo. Tanta inocencia les perjudica. ¡A la mamá en la cara! Yo no sé, pero siento que todo esto me está quedando demasiado grave. Tengo que seguir entrenando. La máscara no es tan buena que digamos, pero... ¡Chao! Descansen, chicas. Adiós. Muchísimas gracias por este video. Creo que representa muy bien lo que muchas mujeres podemos estar sintiendo por estos días. Y es que nadie estaba preparado para una pandemia como esta, que nos cambió las rutinas de una manera tan rápida. Y creo que muchas veces nos podemos sentir un poco perdidos en cuanto a saber cómo manejar las emociones durante esta cuarentena y sobre todo ante tanta información que estamos recibiendo día a día, incluyendo las noticias falsas que circulan en redes que lo único que hacen es generarnos pánico. Pero si usted se siente muy mal, es válido pedir ayuda, hay profesionales para esto, así como Javier, que en el siguiente video nos da unos tips y unos consejos buenísimos para manejar las emociones y los sentimientos. Yo sé que por estos días has pasado por sentimientos y emociones de todo tipo. Te has sentido feliz, alegre, contento de estar en casa compartiendo con tus seres queridos o con el tiempo suficiente para hacer lo que deseas. Pero también hay días que te has sentido sin motivación, sin querer levantarte de la cama, de no ver a nadie, solos. Es como si toda tu vida, un día cualquiera, haya hecho un alto y todos tus planes se han tenido que postergar. El salir a trabajar, tus clases, tus amigos, un viaje, la rutina diaria, tu vida. Todo paró de un momento y es aquí cuando llegan los pensamientos negativos, pensamientos que te hacen sentir desanimado, sin esperanzas, sin un mañana, que no hay un futuro, que no vas a salir de esta, que tu vida no vale la pena. Ahora te sientes más irritable, enojado, cansado, molesto, triste.
deprimida, sin ganas de trabajar, de no alimentarte saludable, ganas de dormir todo el día. Si no le pones un alto, estas emociones van a hacer que te sientas peor día tras día. Así que en estos días de cuarentena o confinamiento, no dejes que estos pensamientos se conviertan en emociones y sentimientos negativos. Ten la seguridad que todo esto es pasajero. Y mañana vas a recuperar tu vida y vivirla con mayor intensidad. Dedícate a hacer cosas que te hagan sentir mejor. Cosas que te eleven el ánimo. Cosas que te hagan pensar positivo. Baila. Canta. Lee ese libro que dejaste tirado por falta de tiempo. Escribe un guión o una carta. Comparte con tu familia. Medita. Haz una rutina de ejercicio. Vuelve a cocinar. Descansa. No olvides que todo el mundo también está en confinamiento y de cada uno depende nuestra salud física, pero también mental. Piensa positivo. Pensar que esto es pasajero, este es el mensaje de Javier con el que me quedo yo para aplicar durante esta cuarentena. Y también creo que es muy importante mantener la calma y sobre todo entender que las personas que nos rodean pueden manifestar o expresar los sentimientos o las emociones de una manera diferente a la nuestra. Y así es como nos lo muestra Andrea en el siguiente video con el que vamos a finalizar este programa. Pero antes quiero también recordarles a todos ustedes que hay que estar tranquilos, que hay que ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro y sobre todo buscar siempre soluciones para que esta crisis nos afecte lo menos posible el día a día. Ustedes también no dejen de enviarnos sus videos contándonos cómo se están sintiendo, qué es lo que están viviendo durante este periodo de aislamiento social y preventivo, y es muy fácil. Nos pueden enviar estos videos al número de WhatsApp o al link que aparece aquí en pantalla. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos, así que cuidémonos, los veo y nos vemos desde mi casa. Tipos de familiares en plena cuarentena. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando toques al perro tienes que lavarte las manos? No, ahora vas a tener que desinfectar el celular y lavarte las manos. Te lo he dicho un montón de veces. ¿No entiendes cómo está la situación? Ay, Dios mío, no, es que no entienden. ¿Y tú? ¿Te lavaste las manos? Yo no te vi. No te vi lavándote las manos. Y ahorita estabas jugando con el perrito. Ahora que te vas a ir a lavar las manos inmediatamente y ahorita sí puedes agarrar el maní. Ve, lo veo ahora. Es que no entienden, Dios mío. Mi esposa está exagerando. Siempre me toca cada rato estar lavando las manos por todo. De broma, si es que toco la pared, tengo que también lavarme las manos. Ay, no, en serio, está fastidioso con eso. Esto es un problema porque ya no puedo ir a rezar el rosario y hoy que ya viene la Semana Santa, ya no puedo ir a la iglesia. No, 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 mijita, hay que estar orando siempre muy para que esto se acabe. No, 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 mijita. Mátenme. ¿Qué hago? No sé, no sé, no sé. Bailemos. ¡Gracias, Hollywood! No, esto está de ver. Aunque no está tan mal, no tengo tareas. Las clases virtuales. Mañana. ¿Filosofar o no filosofar? Esa es la cuestión.